Vamos ahora con Paolo Guerrero. Estuvo en Las Nazarenas y no solo, sino acompañado de su novia, Thaisa Leal, y de su mamá, Doña Peta. Alejado de las canchas, pero no de su fe, el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue en búsqueda de aquella calma espiritual que solo la sagrada imagen del Señor de los Milagros puede dar. Frente a ella, no tuvo mejor manera de mostrar su devoción y respeto que acercándose y dándole un beso a Landa. El goleador sabe lo milagroso que puede ser el Cristo Moreno. Quizá pidió darle las fuerzas necesarias para aguantar estos meses sin contacto con el fútbol profesional. Y bueno, para estos momentos difíciles siempre hay que venir a estar con él, porque es el que te va a dar tranquilidad y sabiduría para saber manejar estos momentos, ¿no? Acompañado de su novia Thaisa Leal y su madre Doña Petronila González, también visitaron la sede de la Hermandad del Señor de los Milagros. Llegaron hasta la misma sala de juramentación en la que estuvo el Papa Francisco en su visita a Lima. Mi familia es de bien devota del Señor de los Milagros, así que siempre venir a visitarlo es bueno. Tras una oración frente a la sagrada imagen, el atacante peruano señaló llevar siempre presente al Cristo morado. Santo muy milagroso, creo que siempre he tenido la oportunidad de venir a visitarlo las veces que he estado aquí en Perú. Él me ha traído, porque siempre, bueno, yo vivo fuera del Perú hace más de 16 años. Antes de retirarse, firmó una camiseta del equipo de sus amores que dejó como recuerdo. El goleador cuenta los días para volver al gramado.